Bueno, Maes, esto que acaban de escuchar lo acabo de grabar recientemente con el rack del Helix de Line 6. Y bueno, Maes, el video de este día trata de mi experiencia con este gran equipo de Line 6, Helix. Cuando yo era un guitarrista mucho más joven, el equipo que yo tenía para sonar en vivo y en grabación siempre fue Line 6. Por alguna razón, no sé por qué, pero fue lo que siempre tuve a mi alcance. Y la verdad es que no me arrepiento. De hecho, aquí tengo mi primer procesador que me compré de Line 6, el Pod 2.0, este mítico riñoncito. Y para los que no sepan y sean suscriptores nuevos de este canal, muchos de los covers que yo llegué a hacer en este canal, o sea, cuando estaba empezando en YouTube, pues los grabé con este procesador. Y vaya que las cosas han evolucionado muchísimo desde el Pod 2.0 hasta el rack del Helix, vaya que sí. La verdad es que tiene mucho tiempo que no uso el Pod 2.0 y también me gustaría darle una pequeña revisitada, ya que honestamente este ha sido uno de los mejores procesadores que he tenido, aunque, debo decírselos, el Pod 2.0 para mí siempre fue mejor que el Pod XT y todo lo que siguió saliendo posteriormente, ya que a partir de ahí creo que las distorsiones se oían un poco procesadas, no sé, como muy digitales, y no me gustaron mucho. De hecho, por ahí todavía tengo el Pod XT y la verdad pues nunca pues me gustó tanto como este 2.0, que ahorita no vale quizá mucho, pero se le puede sacar un muy buen sonido todavía. Déjenme aquí abajito en los comentarios, Maes, si quieren que haga pues alguna rola usando este Pod 2.0, ¿por qué no? Y bueno, Maes, quiero que me acompañen en este video a esta bonita experiencia de cómo adquirí el Helix Rack. Muchas gracias a Line 6 México y a la tienda de Sonoritmo por hacer esta experiencia lo más amigable y lo más increíblemente chingona posible. ¡Acompáñenme, amigos! No lo saben, Maes, pero acabo de adquirir un Helix de Line 6 y vamos a probar a ver qué tal suena. Y esta es la primera vez, Maes, que voy a tener un procesador de guitarra de este nivel. Me costó un huevo conseguirlo, la neta, pero bueno, aquí estamos a probar a ver qué rollo. No pesa, creo que mucho, pero... Pues bueno, aquí están todos los presets que ya están hechos. Pues ahí está. Una cold shot. Tiene como los presets de ciertas rolas de distorsiones. Pues la verdad es que sí es... Es lo que esperaba, yo creo que hasta más. La interfaz está súper sencilla, como se los había dicho. De hecho, creo que sí, todo como había leído en internet y había visto en varios videos. Pues sí, o sea, básicamente está bien amigable este rollo. O sea, yo nunca he probado un AxeFX o un Kemper, pero esta es la primera vez que tengo uno de estos moduladores, bueno, uno de estos procesadores para guitarra. Y lo que he escuchado hasta ahorita de las distorsiones y todo, se oye bastante bien. Obviamente hay que moverle, hay que pulirle también. Y pues bueno, aquí está cómo lo puedes modificar, qué es lo que trae. Obviamente hay que checarlo más en casa, a ver qué es lo que se le puede hacer también. Pero de entrada bastante bien. Aquí con esto le hacemos, lo dejamos presionado. Y pueden ver el afinador. Bastante práctico para estudio y en vivo, ¿no? Y lo hacemos así. Y ahí está. Y aquí está el controlador de piso para que no lo tengamos que mover directamente de aquí. Bueno, pues es momento de abrir el regalo de Santa Claus Line 6. Y tengo que confesarles algo, Maes. Esta es la primera vez. La primera vez en toda la vida como guitarrista que me compro un módulo de estos, así como de este calibre. Uf. Mira nada más. Y bueno, Maes, algo que se me olvidó decirles de este Line 6 Helix es que aparte también funciona como una interfase y que aparte es pues preamplificada, lo que va a hacer que esto suene mucho más con punch, Maes. Y pues bueno, no solamente esto, sino que con este Line 6 Helix vamos a ser capaz de grabar no solo liras, con distorsión, limpias y con los efectos que a ustedes les ocurran, sino también vamos a poder grabar voces y hasta bajos. Y esa es por una de las razones que me compré el bajo Yamaha, y es porque aquí también se va a poder grabar. Bueno, aquí está el Furman, va a proteger nuestro equipo contra descargas y variaciones de voltaje. Y aquí está nuestra interfase Maes, la Claret de 8 canales. Nuestra interfase va a ir aquí así. Qué bonito se ve. Pues como ustedes saben, el Helix es también una interfase, así es que vamos a conectar este USB, porque se conecta por USB a la computadora. Ahorita nada más vamos a probar el Helix, luego vamos a probar la interfase Maes. Y bueno, pues vamos a esperar a que cargue. El Helix también tiene la opción de afinar bastante chido. Aquí está, le estoy afinando, me estaba dando cuenta que estaba bien desafinada la guitarra.
pues está bastante fácil entenderle la interfase. Vamos a explicarlo aquí súper rápido. Voy a construir un efecto y voy a deshacer uno de los que ya están aquí. Entonces voy a picar este botoncito que dice Action. Le voy a hacer así. Y todos estos bloquecitos que están, pues son los efectos, amplificadores y todo lo que ustedes quieran poner y diseñar su sonido. Entonces lo que voy a hacer es Clear All Blocks. Lo que voy a hacer es borrar todo lo que está aquí y le voy a poner OK. Y entonces aquí está completamente limpio. Vamos a oír el audio ambiental. Ahí está, entonces comencemos a diseñar. Entonces el joystick nos va a servir para construir. Vamos a empezar a construir nuestro pequeño amp. Entonces vamos aquí a presionar este clic. Y entonces aquí vamos a empezar con varias cosas, ¿no? Yo empezaría con el volumen y paneo del efecto. Entonces vamos a seleccionar el volumen y paneo. Aquí está este y dice OK. Le damos clic. Vamos a decirle que sea mono. 0 decibeles, ahí está. Entonces aquí ya puse definir el volumen de este canal y todo esto. Vamos a pasar al siguiente bloquecito. Aquí le hacemos así. Entonces lo que quiero ahorita es una distorsión. Y aquí podemos escoger pues, el gain, el tono y el nivel. En el siguiente bloquecito vamos a ver los amplificadores que están. Vamos a quitarle un poquito el drive. Un poquito el bajo. Ahí está, este me gustó. Es un poquito más de bajo, nada más para... de presencia, aquí los podemos modificar y digamos que este me gustó y digo OK. Podemos seguirnos con el siguiente bloquecito. Podemos añadir una distorsión más. Podemos añadirle otro amplificador porque chingados no. Y este, por cuando queramos borrar un bloquecito, digamos que quiero borrar este. No me gustó, está feo este sonido. Entonces lo que voy a hacer es Action. Y voy a limpiar este bloque, le voy a poner Clear Block. Y listo. Volvemos al sonido anterior. Entonces vamos a seguir repasando este amplificador. Entonces, vamos a darnos un poquito más atrás. Y aquí viene lo interesante de esto. Le podemos poner hasta preamps a esta madre. Y aquí está, este es el que, los gabinetes son los que pueden ustedes microfonear. Amp más cab es este. Y una vez que decidimos, le picamos. Aquí lo podemos ecualizar. Digamos que les gustó este sonido, por decir así, se tienen que pasar un rato haciendo sus sonidos. Entonces le vamos a dar aquí en save. Y en save le pueden cambiar pues el nombre, digamos, a esto así. Está súper fácil, con este joystick ustedes se pueden mover. Y obviamente ustedes se preguntarán si el Line 6 Helix va a servir para hacer algunos riffs poderosos y la respuesta es sí. Bueno amigos, esta fue mi experiencia con el Helix de Line 6. Espero les haya gustado este video y también espero que la rolita del principio haya sido de su agrado. No olviden comentarla también. Y también espero que ustedes me digan en este video qué opinan del sonido de este procesador de guitarras y de bajos también, porque también el bajo lo grabé con el Helix. En realidad es algo muy amigable y eso es algo muy chido para los guitarristas, ya que generalmente el problema siempre radica en que son muchos botones, muchas perillas y todo esto, y en este caso no pasa eso. En este caso es directo al grano y la verdad es que es con una calidad increíble. Recuerden que no hay equipo mágico y ustedes deciden qué es el equipo ideal para ustedes. Esto ha sido todo por el video de hoy y espero que les haya gustado. Que estén muy chidos.